Hay reportes de la presencia del hongo en los 5 continentes. El Fusarium oxyporum pone en riesgo la economía y seguridad alimentaria al ser el plátano uno de los cultivos rústicos con mayor presencia en la isla. Su efecto devastador sobre las plantaciones es motivo de alerta para quienes lo cultivan. Por tal motivo, desde la Estación Territorial de Plantas en Cumanayagua, capacitan a productores para conocer los síntomas de la enfermedad. Es importante que los productores conozcan a identificar los síntomas de la enfermedad para de esta manera poder evitar que en nuestro territorio entre la enfermedad y se pueda detectar en tiempo y forma. Esta enfermedad tiene efecto devastador en los cultivos de plátano porque los daños que provoca son tan agresivos que puede provocar la muerte de la planta. Monitorear de forma constante las plantaciones para conocer de forma inmediata la presencia del hongo es vital para los productores. El productor no puede tomar la muestra, tiene que verificárselo a la Estación Territorial de Protección de Plantas de su localidad. Para este es el sistema que está especializado para la toma de muestra de las enfermedades en el campo. Evitar el trasiego de restos de plantas de un lugar a otro, ya que en el mismo puede irse el germen de este patógeno que una vez establecido el campo es difícil de eliminar por la gran persistencia que tiene en el suelo. El hongo es uno de los más peligrosos identificados en la historia de la agricultura del plátano y dada su cercanía a Cuba, se hace necesaria la capacitación constante. Guillermo Martínez López, Notisur. Desde Cienfuegos y para el canal cubano de noticias, Guillermo Martínez López.